En este momento hay una manifestación, no por los pobladores de Emiliano Zapata, es un grupo que lo encabeza Renato Alarcón, ex candidato a la alcaldía de Emiliano Zapata, porque tienen colindancia unos terrenos con este desarrollo y él está inconforme con eso. Si es un asunto de una persona que no le conviene o que no quiere ese desarrollo porque colinda con su rancho, que es enorme, y no quiere, entonces está buscando los pretextos. ¿Por qué lo digo ya así de esta manera? Porque hemos ofrecido reiteradamente que se revisen estos convenios en Conagua. Se citó a una mesa de diálogo y después de asistir la primera vez, en la segunda ocasión, ya no quisieron asistir. Entonces, es falso que quieran que se revise los convenios. Vuelvo a ofrecer el diálogo y una mesa de trabajo para revisarlos. Si es cierto eso, tendrían que aceptar la mesa de trabajo. Pero hoy se ofreció esa mesa y la rechazaron. Tampoco la quieren. Entonces, es falso que estén buscando eso. Realmente lo que hemos averiguado es que hay detrás un interés político o de alguna otra cosa personal. ¿Y él estaría moviendo? Entonces, porque son representantes de comunidades. Es Renato Alarcón, no es representante de comunidades, él es candidato del PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata y que tiene un rancho enorme que colinda con ese desarrollo. Y pues yo creo que entró en conflicto con los desarrolladores y buscó la manera de azuzar a la gente. Yo invito a la gente a que razone, no hay que violentar la ley, es una vía federal, no tendrían por qué si estamos ofreciendo el diálogo, estamos ofreciendo apertura y van tres ocasiones en que ofrecemos la mesa. Es decir, aceptaron la primera, la segunda ya no y esta tercera ya no se presentaron. Entonces creemos que es pues otro interés. ¿Usarían la fuerza pública para retirar a los... Nosotros vamos a insistir en el diálogo, solo que no olviden que están interfiriendo una vía federal. Y se conminará a que no sigan, no se presten a este juego que estas personas están dirigiendo. Ya está ahí un dirigente del PAN ahí también, Adrián Vázquez Mendoza. De Emiliano Zapata, exalcalde. Exalcalde del 2005 al 2007. Nada más para que vean que pues detrás está la mano de estos personajes, se comportan igual, PRI, PAN, ¿sí? Y no les interesa interrumpir una vía federal a sabiendas. Ellos sí saben que no se puede modificar una constitución de la noche a la mañana, se tiene que hacer una revisión y el ofrecimiento que estamos haciendo es que se haga esa revisión. Si le está diciendo, sí, de acuerdo, vamos a revisarlo. No lo firmamos nosotros, pero lo podemos revisar. Conagua está en esa disposición. Y otra más, ¿cómo intentas obligar a un municipio si la instancia es Conagua? Ni modo que ellos no lo sepan. O sea, este señor Vázquez y el otro señor Alarcón, Renato Alarcón, ni modo que no lo sepan. Si fueron candidatos y uno fue municipio, ¿saben que ellos no lo pueden resolver ahí?